Terminar el último concepto que nos falta es algo que se llama el spread operator. Ustedes pueden encontrar documentación, algo así, spread operator. Entonces el spread operator es muy chévere porque nos va a permitir acceder a un objeto y sacar copia de él. Me explico. Supongamos que tenemos aquí un objeto, supongamos que tengamos aquí el objeto person. Vamos a crear aquí un objetico y el objeto person tiene, pongámosle dos propiedades por no hacerlo grande. Somos que tiene aquí una propiedad llamada la propiedad name. Supongamos que la propiedad name es one y supongamos que tiene otra, epa, tiene otra propiedad. Este texto me quedó aquí mal indentado. Esto quiero que me quede bien chévere. Ahí está. Y tiene otra propiedad que se llame la propiedad edad, por decir algo, cualquier cosa. Y aquí vamos a hacer simplemente un console.log y vamos a escribir la palabra, el objeto person. ¿Ok? Si hacemos esto, observamos que aquí tenemos un objeto que tiene la propiedad, tiene dos propiedades, tiene el nombre y tiene la edad. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera agregar otra propiedad? Si yo quisiera agregar otra propiedad, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos decir cons. ¿Qué tal si yo le digo que cons? Entonces aquí supongamos que esto se llama esta constante se va a llamar la constante persona 1 y tiene esto. ¿Qué tal si nosotros le decimos que a la constante persona 2, person 2, es igual a person 1? Si hacemos esto, pues estamos haciendo una copia del objeto person y si lo ponemos acá, entonces ya tenemos dos objetos, person y person 2, aquí tenemos, pero yo quiero que el objeto person sea el objeto person 2 tenga la propiedad del person 1, pero agregarle otra propiedad. Entonces, si nosotros decimos que el person 2 y quiero agregarle una propiedad, si nosotros podemos hacer algo como esto, decirle que person 2 el ID es igual a 123, entonces, ¿qué está pasando? No estamos haciendo una copia del objeto 1. Si yo quisiera agregarle el ID a person 1, simplemente utilizamos aquí algo que se llama el spread operator. El spread operator se hace con tres puntos y escribimos, por decir algo, person 1. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces, si observáis, ahí que le estamos colocando, estamos diciéndole, sáqueme una copia del contenido de person 1, agréguele el atributo 123 y esos atributos los vas a agregar a la persona 2. No solamente funciona con personas, sino que también funciona con arreglos. Voy a borrar todo esto y vamos a ver cómo junto yo dos arreglos en un solo arreglo. Supongamos que tengo aquí una propiedad que lo voy a llamar cities1, cities1, y el cities1 va a ser un array. Entonces hacemos aquí llave y en array le vamos a colocar un array de ciudades. Entonces, por decir algo, aquí tenemos a Medellín. Entonces colocamos aquí cities 1. Bueno, no hay necesidad de hacer un arreglo de objetos, hagámoslo simplemente de strings para que quede más sencillo el ejemplo. Entonces supongamos que tenemos Medellín, que tenemos Bogotá, que tenemos Cali, y hagámoslo con esas tres ciudades nomás. Y si nosotros hacemos un console.log y le decimos console.log de cities 1, observamos que cities 1 es un arreglo que tiene tres ciudades. Son Medellín, Bogotá y Cali. Ahora, supongamos que vamos a colocar otro arreglo. Voy a hacer una copia de esto y vamos a llamar a este otro arreglo, vamos a llamarlo cities 2. Y en la cities 2 coloquemos otras ciudades. Vamos a ver con ciudades de la costa. Barranquilla, le decimos Barranquilla, vamos a decirle Cartagena y vamos a colocar aquí Santa Marta, la playa, ¿listo? El Caribe colombiano. Entonces tenemos Cities 1 y Cities 2. Si nosotros imprimimos por consola Cities 2, vamos a hacerle aquí un console.log a Cities 2. Ahí vemos que tenemos
imprimimos las ciudades de Cities 1 y después imprimimos las ciudades de Cities 2. Pero ¿qué tal que yo quisiera unir esas dos en uno solo? Entonces podemos hacer otra constante, esta la vamos a llamar join, pues la, y este join vamos a decirle que es el contenido de ciudades 1 más el contenido de ciudades 2. Entonces es un arreglo y podemos también usar el spread operator. Si usamos el spread operator, entonces le decimos que este cities está compuesto de que le ponemos spread operator de cities 1 y le ponemos el spread operator de cities 2. Entonces, si observáis, aquí vamos a imprimir esto. Entonces, vamos a hacer un console.log del objeto que hemos llamado join. Y observamos que aquí nos queda Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Ahí que tenemos. Esto se llama spread operator. Funciona con los tres puntos y sirve para acceder al contenido de un arreglo o sirve para acceder al contenido de un objeto. Perdón, de un objeto o de un arreglo. Con eso terminamos, digamos, esta sesión que era la introducción a JavaScript. Ya en el siguiente video vamos a continuar en sí con el tema de React. Esto era simplemente una introducción. Si te ha gustado lo que llevamos hasta el momento, apóyame con tu like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de todo el material nuevo que voy subiendo. Eso es de momento. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.